Fitzroy es un personaje recurrente en Eyuba Voz. Es un animador y artista que trabaja bajo las órdenes del demonio Mamón. Fitzroy tiene la apariencia de un bufón que lleva una gorra de bufón y una campana, un volante amarillo y un cuello negro con campanas debajo, dos ojos amarillos, uno cara feliz en un hombro y una cara triste en el otro. Su traje tiene rayas rojas y cerceta oscura con un ribete amarillo en la parte inferior junto con corazones blancos brillantes. En carteles y anuncios, se muestra que tiene una lengua bífida a rayas cerceta y negras. Personalidad. Fitzaroy aún no se ha mostrado en persona, aunque se insinúa que el comportamiento de animador de Robo Fitz toma prestados elementos de la personalidad del original aparte de la apariencia física. A juzgar por los comentarios de Glitzo y su abrumadora presencia en los productos sancionados por Mammon, parece que Fixaroy no tiene ningún problema en que su imagen sea explotada por el marketing corporativo, si eso aumenta su popularidad. Verosica Maidai es una famosa sucubo estrella de pop del infierno. También es una ex-novia de Blitzo que hizo su debut en Springbroken. Apariencia. Verosica es un demonio sucubo con una constitución atractiva y curvilínea. Tiene la piel rosada con cuernos de punta negra, el izquierdo más alto que el otro y una cola de púas con un extremo negro junto con dos estrellas negras en el costado de sus cuernos y un corazón negro debajo de su ojo derecho. Sus ojos son de color rosa intenso con esclerótica amarilla. Tiene el cabello largo y blanco con mechas rosadas, que parecen combinar con su abrigo de piel rosa. Debajo de este, lleva un vestido blanco y negro bastante pequeño que muestra sus curvas. El vestido en sí tiene un diseño de X y O en el pecho y un diseño de estrella en el abdomen. También usa medias largas y negras hasta los muslos con tacones negros, que tienen un motivo de corazón y tres recortes en forma de X a los lados. También tiene un par de tonos redondos con diseños de corazones rosas en las lentes. Y aunque no aparece en su disfraz humano, también tiene un tatuaje rojo en forma de corazón en la parte superior de su brazo derecho, que tiene un nombre escrito en él, probablemente el de uno de sus ex, que había sido tachado con un gran negro X. Disfraz de humano. En su disfraz de humana, su piel es de color marrón claro. Su pelo es rubio, hombre con matices rosados, de más oscuro a más claro hacia las puntas. Tiene las raíces castañas y un mechón rosa claro a lo largo de todo el cabello. Sus escleróticas son blancas, pero conservan el iris rosado y el exagerado delineado de ojos de su forma demoníaca. Su atuendo también cambia a una camiseta rosa con volantes, y mangas largas separadas y una falda rosa con volantes con una abertura en el dobladillo, un dibujo de estrellas en la parte delantera y un corazón negro en la cadera. La falda se une a un fajín rosa claro con un diseño de corazón que hace referencia visual a su cola. Lleva los mismos tacones negros que antes, sin los recortes en forma de X. Personalidad. Como demonio sucubo, Verosica es muy seductora y se siente atraída activamente por jugar con sus amigos y enemigos en un juego del gato y el ratón. Parece ser manipuladora y astuta cuando seduce a sus víctimas para que se sometan. Si bien es muy persuasivo al tratar con víctimas y clientes, guarda un rencor hostil hacia cualquiera que la falte al respeto, principalmente en Rizzo, por dejarla para pagar su habitación de hotel, robar su auto, pasear alegremente por los tres anillos superiores en el infierno, y agotando su tarjeta de crédito en lecciones de equitación de mierda. A pesar de ser una Sucubus, ella y sus compañeras succubus parecen tener ciertos estándares cuando se trata de parejas sexuales, y se encogen de disgusto ante la idea de complacer a la policía después de que ella y los demás sean arrestados al final de Springbroken. La pandilla de Verosica, nombre no oficial, es un grupo de sucubos que son amigos de Verosica Maidai. Debutaron junto con Verosica en el episodio Springbroken. Los miembros de la pandilla de Verosica toman la apariencia de los demonios más típicos, incluyendo piel rosada, cuernos curvos, colmillos y colas bifurcadas. Disfraz de humano. Sus formas humanas son casi idénticas a sus formas demoníacas por defecto, menos los cuernos, las alas y las colas. En lugar de la piel roja barra rosa, adoptan los colores de la piel humana de todas las razas, pero la mayoría conservan sus pupilas rojas. Personalidad. Al igual que Verosica, su pandilla es conocida por ser muy seductora y sexualmente activa, como se demostró cuando encontraron a Moxie Adorable e intentaron tener sexo con él, o en palabras de Blitzo, acceder a sus agujeros. Sin embargo, a diferencia de Verosica, sus amigos parecen ser mucho menos astutos y de corazón frío. También se muestra que son mucho más temerosas que ella, ya que todas se acobardan por miedo a ser arrestadas. A pesar de ser sucubos, parecen tener ciertas normas cuando se trata de parejas sexuales y prefieren elegirlas, encogiéndose de asco ante la idea de tener que dar placer a los policías después de ser arrestados al final de Springbroken. Vortex es el guardaespaldas de la famosa estrella del pop Verónica Mayday, que debutó junto a ella y su banda en Spring Broken. Vortex es un can infernal con un esquema de color gris monótono similar al de Loona, solo que más oscuro. Ambos comparten también colores de ojos similares. Es extremadamente musculoso y tiene una cicatriz en el ojo izquierdo con las orejas ligeramente destrozadas. También tiene un patrón de pelaje negro en su brazo izquierdo, en forma de cabeza de lobo. Lleva una chaqueta rasgada con pinchos rojos brillantes y una camiseta negra, así como pantalones grises rasgados. A forma humana. Su disfraz humano es en gran medida idéntico a su forma demoníaca. En esta forma adopta la apariencia de un negro musculoso con una oreja ligeramente marcada. La cabeza de lobo en su brazo izquierdo es ahora un tatuaje. No hay cambios en su vestimenta entre las dos formas, además de que ahora tiene zapatos oscuros. Personalidad. Vortex es intimidante a primera vista, pero también puede ser muy amable y amigable con otros. Es esencialmente un tipo relajado que sabe cuándo ponerse serio, con una actitud simultáneamente relajada y sin tonterías, especialmente cuando se trata de su trabajo. Estará encantado de entablar una conversación con alguien que ve que no quiere hacer daño, pero no dudará en noquear a alguien si se acerca demasiado a su jefa. Stricker fue un granjero del rancho seco y ramoso, y actualmente un sicario contratado por Estella para asesinar a Stolas durante el Festival de la Cosecha Lunar en el episodio del mismo nombre. Apariencia: Stricker es bastante alto, incluso rivalizando con Blizzard en altura, poseyendo un rostro similar al de una serpiente barra lagarto con un gran diente de oro en su afilada boca. Tiene la piel de color rojo pálido, ojos amarillos brillantes con anillos verdes parecidos a los de un camaleón, un pequeño bigote negro, pelo blanco marfil con un par de cuernos a rayas blancas y negras. Aunque los cuernos de Striker apuntan hacia arriba y su patrón de cuernos es más dentado. Su cola tiene cuatro rayas negras en la base, con ocho espinas alineadas en ellas y una en la horquilla de la cola. El atuendo de Striker se asemeja al de un vaquero sureño, con un estereotipo de gran sombrero gris para el sol, botas de vaquero y un pañuelo rojo claro alrededor del cuello. Lleva una camisa negra de cuello alto, acompañada de un chaleco gris oscuro, sobre el que hay una chaqueta gris claro con puños grises oscuros y borlas negras debajo. Lleva guantes negros sin dedos y pantalones blancos de color marfil con los muslos rasgados. También es habitual ver a Striker con una paja de trigo en la boca. Personalidad: Striker es un individuo arrogante que se ve a sí mismo como superior a la mayoría de los de su especie y no duda en burlarse y menospreciar a aquellos que son físicamente más débiles, como se muestra en la forma en que constantemente humilló a Moxie debido a su mansa personalidad y falta de fuerza física. Debido a su orgullo, odia profundamente a la nobleza y a los puros del infierno, que tratan a sus compañeros Sims como una clase inferior y aprovecha alegremente la oportunidad de matar a las clases más altas de demonios para demostrar su superioridad, lo que se puede ver en cómo seguro lo destolas cuando hablaba con Blitzo, sin importarle que los dos fueran conocidos cercanos es muy violento y despiadado hasta el punto de ser sádico, lo que se demuestra cuando intentó matar a Moxie estrangulándolo cuando descubrió su rifle con punta de bendición para matar a la realeza demoníaca y rompió brutalmente el brazo de Millie cuando le apuñaló por la espalda numerosas veces en un intento de salvar a su marido, para después encerrarlos en el sótano de la casa y afirmar que los mataría si no fuera porque no valían la pena la limpieza, mostrando un gran nivel de desprecio hacia ellos. Incluso llegó a dar una patada en la cara a una chica solo por acercarse demasiado a él cuando cantaba en el festival. Sin embargo, a pesar de su arrogancia y violencia, ha demostrado respetar a aquellos que están dispuestos a hacer las cosas incluso cuando las probabilidades están en su contra, lo que se demostró cuando admiró que Blizzard fuera capaz de iniciar un negocio de matanza, afirmando que no muchos Sims eran capaces de hacerlo. También es respetuoso con quien trabaja como Estella y Joe, tratándolos de una manera mucho más formal. Striker es astuto y manipulador, ya que fue capaz de hacer que Blitzo bajara la guardia abusando psicológicamente de él. Afirmando que trabajaba para clases bajas a las que no les importaba nada y desperdiciando su gran potencial al limitarse a ser el juguete sexual de Stolas cuando podía hacer algo mucho mejor que eso, para posteriormente sugerirle que trabajaran juntos. Dado su enfoque amistoso hacia Blitzo, su declaración de que eran superiores a los de su especie y la clara decepción por su rechazo a su oferta, se puede suponer que Striker realmente vio a Blitzo como un buen compañero de matanza debido a su gran destreza física, mostrando que está dispuesto a trabajar en equipo con personas que considera que tienen las mismas habilidades impresionantes que él. Se mostró intrépido, ya que mató con confianza a un cerdo para la cena con un cuchillo y fue capaz de mantener la cabeza fría cuando Blizo le pilló intentando matar a Estolas, incluso arrinconando a este último en una pared a pesar de que le estaba apuntando al pecho con una pistola muy corta distancia. Parece ser ambicioso, ya que tiene aspiraciones más allá de ser un asesino y busca utilizar su trabajo para reunir poderosas armas de pecadores para poder llegar algún día al nivel de los Overlords. Como asesino, prefiere el combate a corta distancia, ya que la mayoría de sus combates parecen ser cuerpo a cuerpo. Sin embargo, está dispuesto a utilizar armas a distancia cuando es necesario, como por ejemplo para matar a Estolas a distancia de francotirador. También parece que se le da bien cantar.